Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Giovanni. Hoy les voy a hacer otro tutorial de maquillaje en este maquillaje que traigo aquí. Este look fue inspirado por la nueva princesa mexicana de Disney que se llama Elena of Avalor. No sale hasta el 22 de julio, si estoy seguro. Si no, lo voy a dejar en la cajita de abajo para si gustan verla. Este look fue inspirado en la foto que vi. Que han sacado, tenía una piel muy bronceada, muy bonita. Las princesas no usan mucho maquillaje, a mí me inspiró a hacer un look inspirado a la foto que yo vi. Quería hacer un poquito más de bronceado, quería abrirme un poquito los ojos, porque saben, todas las princesas tienen los ojos muy grandes. Y me gustó los labiales que tenía. Tenía un labial como rojizo, pero también tenía un poquito café. Bueno, si gustan ver cómo hago este maquillaje y si gustan recrearlo, pues sigan viendo. Adiós. Primero voy a usar este hidratante de Neutrogena Oil Free Moisturizer y lo voy a difuminar en todo mi piel usando una esponjita de Real Techniques que se llama Miracle Complexion Sponge. Y luego voy a poner esta pre-base de Neutrogena Shine Control Primer y lo voy a poner en el centro de mi cara, es donde tengo la cara más grasosa, y este me va a ayudar a controlar esa grasa y que no me vea grasoso. Y luego voy a agarrar este corrector de LA Girl Cosmetics en el color anaranjado. Este nomás te va a ayudar a cancelar las partes oscuras que tienes en tus ojos, como abajo del ojo, la parte interior del ojo, donde me sale el bigote y donde me sale la barba. Y lo voy a difuminar usando una brocha de ELF Cosmetics, se llama The Small Stippling Brush. Y para mi base voy a usar esta de L'Oreal True Match Foundation en el color N6 y W7. Me gusta mixtear las dos porque me da el color que me gusta. Y lo voy a difuminar en toda la cara usando la esponjita de Real Techniques. Y para iluminar mi cara voy a usar este corrector de LA Girl Cosmetics en el color Pure Beige y lo voy a aplicar abajo de mis ojos, poquito en la nariz y poquito en la barbilla. Para difuminar el corrector abajo de mis ojos voy a usar la misma esponjita de Real Techniques Complexion Sponge. Cuando estás difuminando el corrector debajo de los ojos, trata de hacerlo despacito porque quieres prevenir arrugas. Y para el contorno voy a usar este corrector de LA Girl Cosmetics en el color Beautiful Bronze y nomás lo voy a aplicar abajo de mis pómulos y a los lados de mi frente. Y para difuminarlo voy a usar una brocha de Wet n Wild Cosmetics que se llama Stippling Brush. Y para sellar el corrector de abajo de mis ojos voy a usar este polvo translúcido de NYC Cosmetics. Y para sellar toda mi cara voy a usar este polvo translúcido de Earthbound Cosmetics. Y para broncear mi cara poquito voy a usar este bronceador de Too Faced que se llama Chocolate Soleil. Y voy a agarrar esta brochita de Wet n Wild Cosmetics que se llama Flat Top Brush. Y nomás lo voy a aplicar donde puse el contorno en crema, que es abajo de mis pómulos y a los lados de mi frente.
Para quitarme todo el polvo translúcido de la cara, voy a usar este polvo que es de MAC Cosmetics Studio Fix en el color NC42 y estoy usando una brocha de Real Techniques. Y para darle definición un poquito más al contorno que me hice, voy a usar estos polvos de Make It Deep en el color Complicated y Half Hearted y nomás lo voy a aplicar en mis pómulos hacia mi oreja. Luego me voy a poner una prebase en los ojos. Estoy usando la LA Girl Cosmetics Pro HD Concealer en el color natural. Y nomás lo voy a aplicar al todo el ojo y también le voy a dar definición a mi ceja con el corrector. Y luego la voy a difuminar usando esta brocha sintética que es de Morphe Brushes. Es en el número M173. Y luego voy a sellar ese corrector usando un polvo de BH Cosmetics en el color 205. Esto me va a ayudar a difuminar todos los colores que vamos a usar. Y luego voy a agarrar esta paleta de Morphe, que es la 35O, y voy a agarrar el color que apliqué y voy a difuminar este color en el pliegue de mi ojo hacia el hueso de mi ceja. Traten de no traerlo al párpado móvil porque queremos poner un color blanco ahí. Y voy a agarrar el color este rojizo, es como un café rojizo, y lo voy a aplicar en la parte exterior del párpado y lo voy a difuminar hacia el pliegue de mi ojo. No lo voy a difuminar muy alto hacia el hueso de la ceja porque lo quiero muy concentrado en el pliegue de mi ojo. Y la brocha que estoy usando es la de Morphe Brushes, la M200. Y luego voy a agarrar ese mismo corrector en natural y voy a hacer el corte de pliegue nomás en la parte interior del ojo. No lo voy a hacer hasta la parte exterior del ojo, nomás como a la mitad del ojo. Y luego voy a agarrar a la paleta otra vez, la 35O de Morphe Brushes, y voy a agarrar el color blanco y nomás voy a sellar la parte donde hicimos el corte de pliegue de la parte interior del ojo. Haciendo este corte de la parte interior del ojo, nomás te va a abrir el ojo un poquito más. Y luego voy a agarrar este café oscuro y lo voy a aplicar a la parte exterior del ojo y lo voy a difuminar hacia el color blanco. Y para darle un poquito más definición al pliegue del ojo, lo voy a difuminar un poquito así, también para que no se mire la línea muy dramática. Luego voy a hacer un alineado de gato. Voy a usar este Morphe Brushes Gel Eyeliner en el color Slick, que nomás es un color negro. Y estoy usando una brochita angular de la marca Elf Cosmetics. Y si quieren ver un tutorial de cómo me hago mi alineado de gato, déjenme comentarios abajo. Y si quieren, los hago con mucho gusto. Luego me voy a poner un poquito de rímel porque me puse mis pestañas detrás de cámara. Este es de Maybelline Cosmetics. Luego voy a agarrar este lápiz de BH Cosmetics en el color Chase. Es como un color café oscuro y lo voy a poner en la parte exterior del alineador de agua. Y luego voy a agarrar un color como rojizo, cafezo, de la paleta de Morphe 35O. Y lo voy a difuminar a este alineador, nomás bien difuminado, que no queden líneas muy dramáticas. Luego con ese mismo color lo voy a agarrar con un lápiz angular y me voy a hacer una línea paralelo a la parte exterior del ojo. Esto me va a abrir el ojo un poquito más y me va a dar la ilusión que tengo un ojo más grande. Y luego voy a agarrar este alineador de Italia Cosmetics. Tiene como poquito glitter y lo voy a poner en la parte que abrir el ojo. Esto me va a dar la ilusión que mi ojo está un poquito más abierto. Y luego me voy a hacer mis cejas. Este es el Jordana Cosmetics Fabu Brow Pencil. Como ya saben, nomás me gusta delinear arriba y abajo, darle definición a mis ojos, a mi ceja primero. Y luego voy a agarrar el polvo de Anastasia Beverly Hills en el color chocolate y me gusta rellenar donde hice las dos líneas. Y para rubor voy a usar esta paleta de Electro Cosmetics Blush Collection en la colección Spice. Y estoy usando una brocha de Real Techniques. Y el rubor nomás lo voy a difuminar hacia el contorno de mis pómulos.
Primero voy a agarrar este alineador de labios de Jordanic Cosmetics en el color Coco Loco. Y nomás le voy a dar definición a mis labios y hacerlos un poquito más grande, porque mi labio de abajo está un poquito más grande que el de arriba. Solo tengo que alinear un poquito más grande para que se miren bien. Y luego voy a agarrar un labial de Jane Eyre en el color Jezebel y voy a rellenar donde no puse alineador. Y para sellar todo mi maquillaje voy a usar este spray hidratante de City Color Cosmetics y le voy a poner en toda mi taz. Bueno, este es el maquillaje ya finalizado. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide suscribirse a mi canal y déjenme la manita hacia arriba. También déjenme comentarios en cuáles videos les gustaría ver. Todos los productos mencionados los voy a dejar en la cajita de abajo. También todas mis redes sociales si gustan seguirme allí. Muchas gracias por ver mis videos y los veo en el próximo. Adiós.